Hola a todos y bienvenidos a una nueva videoentrada del blog de naturaleza Entre Pinos y Sembrados. Hoy os quería enseñar una cosa que me encontré hace tiempo, que es un nido. El nido me lo encontré en mitad de un camino, seguramente pues había caído con el aire de alguna de las ramas que pasaban por encima, porque desde luego estaba en medio de un camino y ese no era la ubicación propia del nido y estaba allí por accidente. La verdad es que no tengo muy claro a qué puede pertenecer. Sospecho que es algún tipo de fringílido. Los fringílidos son las aves como, por ejemplo, el jilguero, el verderón, el verdecillo. Y he dicho, pues oye, ¿por qué no aprovechamos para explicar alguna cosilla de los nidos, no? En el caso de los paseriformes, la mayoría de los nidos suelen ser o bien de tipo copa, o bien abovedados. Los tipo copa es el típico nido, que es un cuenquecillo, como este, típico nido. Y los abovedados son estructuras que están también cerradas por arriba, ¿no? Son los nidos que suelen utilizar especies como el mito y el pájaro moscón. Suelen estar suspendidos en las ramas exteriores de los árboles. Y es curioso porque esto obedece a una estrategia de defensa. Me voy a explicar un poquito mejor. Este tipo de nidos, ¿vale? El tipo copa, son abiertos por arriba, lo cual facilita la huida en un momento dado, la huida de los inquilinos que puedan estar dentro, que en este caso nos estamos refiriendo a los adultos. Tienen una vía de escape rápida. Por tanto, este tipo de nidos los podemos encontrar en unas ramas consistentes, incluso relativamente cerca del tronco y tal. Sin embargo, los nidos abovedados, claro, al estar cerrados el pájaro dentro, para el pájaro es mucho más difícil huir. Está dentro y si le viene un predador, está aprisionado dentro de su propio nido y es más difícil huir. Entonces estos nidos, para evitar precisamente que se pueda acercar un predador, están colocados en las puntas de las ramas, en el exterior de los árboles. En las puntas de las ramas, porque como son más delgadas, más finas, a un predador le cuesta mucho más colocarse sobre una de ellas por su propio peso y manipular el nido. Entonces, aunque es más difícil para el pájaro del nido huir, es más inaccesible para un predador. Es curioso también porque muchos de estos nidos se suelen colocar en árboles donde hay algún hormiguero de la especie de hormiga Formica rufa. La Formica rufa es la típica hormiga de bosque de pinar, negra y roja. Y resulta que esta hormiga es una controladora fantástica de plagas. Se alimenta de larvas, de multitud de insectos. Entonces muchos pájaros lo que hacen es colocar los nidos en árboles que tienen este hormiguero, porque así las hormigas ejercen de controladores de plagas y hacen una función antiparasitaria con los parásitos que pueda tener el nido. Es muy curioso. Si analizamos bien la estructura del nido, veremos que bueno, está formado principalmente por ramitas más gordas, más recias, más delgaditas, que es lo que le da la estructura principal. Pero después nos encontramos otro tipo de material, que es el que reviste el nido, que es el que lo hace pues, un poquito más confortable, más mullido y todo. Dentro de estos materiales nos podemos encontrar, bueno, pues multitud de elementos. Uno de ellos, el principal a lo mejor, son plumitas. Las plumitas son porque es un material aislante. Muchas aves se arrancan plumas de las placas incubadoras y las colocan en el nido. De esta forma dejan al descubierto las placas incubadoras, con lo cual transmiten el calor mucho mejor a los huevos, y esas plumas se utilizan para revestir con material aislante el nido. Esto, por ejemplo, es muy famoso en los eider, es un tipo de anátida, y el eider
El nombre de edredón viene de Eider Down, que es el Eider, el pato este, y las plumas que se quita para utilizar como material aislante del nido. Es curioso porque se ha observado que geográficamente, donde en áreas con más frías hay mayor cantidad de plumas que en áreas donde no haga tanto frío, precisamente por eso, porque lo que interesa cuando hay frío es añadir material aislante. Y dentro de la misma especie nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, yo qué sé, los carboneros, los nidos del norte de Europa tienen mucha mayor cantidad de plumas que no los de España. También nos podemos encontrar tela de araña. La tela de araña la colocan por dos motivos principalmente. El primero, porque pega y ayuda a que esté el material más cohesionado y todo, ¿no? Y segundo, porque muchas telas de araña repelen el agua, con lo cual hacen un pelín impermeable la estructura del nido. De hecho, se han estudiado más de 20 tipos de telarañas que se utilizan en nidos por este motivo. Es curioso también porque, por ejemplo, hablando del tema de. Volviendo un poquito al tema de las diferencias de cómo son los nidos en el norte de Europa y cómo puedan ser en el sur de Europa, se ha estudiado que los pájaros carpinteros que hacen agujeros en los troncos, en las zonas frías, el agujero, el orificio de entrada al nido, está orientado a las zonas más expuestas al sol para que calienten el nido. Y sin embargo, en zonas más calurosas, sin embargo, es al revés. El orificio de entrada al nido suele estar orientado a donde menos expuesto esté al sol. Es algo muy curioso. De hecho, también es curioso el tema de los nidos de los pájaros carpinteros, porque nos podemos encontrar muchos en troncos donde hayan hongos yesqueros. El hongo yesquero es un tipo de hongo, un tipo de seta, que crece en el tronco de los árboles. Entonces, esto le crea como una pequeña infección al tronco. Y lo que hace es como si el tronco tuviera fiebre, fermentara la madera. Al fermentar la madera, sube la temperatura del tronco. Y a su vez la hace más, como más blandita. Estas dos cosas hacen que el pájaro carpintero decida colocar o hacer su nido en uno de estos troncos. Primero, porque al ser la madera más blanda, más fácil de trabajar para hacer el agujero. Y segundo, al subir la temperatura del tronco, como hemos hablado, por la fermentación del hongo, también facilita más el calor necesario para incubar los huevos. De hecho, este tipo de calor, de jugar con el material, es muy típico también del sombrerujo Labanco. El sombrerujo Labanco, para mí, el nido es una obra de ingeniería increíble, porque es un nido flotante, ¿vale? Está amarrado a la vegetación del lago, de la zona húmeda donde estén, y es flotante, de forma que con las subidas, con las crecidas del nivel del agua, sube y baja. No, no se ve alterado, no se ve alterado, no hay peligro de que se inunde ni nada, sube y baja conforme el nivel del agua, lo que me parece una obra de ingeniería increíble. A su vez, está compuesto de materia vegetal que se va pudriendo, pero vuelvo a lo mismo, al pudrirse eleva la temperatura, al pudrirse y fermentar eleva la temperatura del nido, lo cual ayuda a su vez al calor necesario para incubar los huevos. Y por último, me gustaría comentar también
Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado, que hablaba de la función antiparásita que requieren los nidos con el tema de la formica rufa. Es que el tema de evitar parásitos en el nido es algo que los pájaros tienen muy en cuenta. De hecho, hay algunos pájaros que forman el nido con ramitas de árboles que han sido sulfatados. Por ese, para evitar ese tipo de, bueno, de que salgan parásitos. Incluso en Londres hubo un estudio que vieron que muchos gorriones y otras especies urbanas, pero el estudio iba enfocado de cara a gorriones, colocaban colillas de cigarrillos en los nidos. Y es porque supongo que la nicotina tiene algún componente que evita que los parásitos se acerquen. Y quería acabar lo que es la videoentrada de hoy con una observación, y es el chochín. El chochín es uno de los pájaros más pequeños que tenemos en nuestro país. Igualmente es un pájaro que tiene una potencia de canto tremenda, porque puede llegar a emitir hasta 36 sílabas por segundo. Y el nombre de chochín, que es tan curioso y peculiar, uno se pensará, ¿y de dónde viene este nombre? Pues todo parece apuntar de que el nombre del chochín viene de su nido, porque es un pequeño agujerito recubierto de musgo. Ahí lo dejo.